Pero, ¿qué está pasando? Había más de nombres. ¿Aló? Así que escucha. Escucha muy bien lo que diré. Busca harina, arroz, aceite, crema dental, papel higiénico y, por último, quiero el testículo izquierdo de un unicornio y el testículo derecho del presidente Nicolás Maduro. Pa, ¿tú sabes cuánta cola me toca hacer para conseguir todo eso? No, chamo, tú piensas que es muy fácil conseguir eso un momentico. Te puedo conseguir lo último, pero lo demás no, si es. La cosa está muy brava. ¿Quieres volver a ver a tu amigo? Debes hacer esto. Tienes 5 minutos. Lo tengo que salvar. Número 4, el día de hoy sabremos lo que significa las Quaymas. Yo soy Juan. Yo soy Ed. Y esto es Momentos JJP. Comencemos. ¿Qué es una Quayma? Una Quayma en Venezuela se le dice a una serpiente bastante venenosa de país desconocido, pero también tiene otro significado, que Quayma se le da el nombre a una mujer muy celosa, siempre está pendiente del novio y no lo deja ni siquiera orinar y suelen ser bastante maleducadas. Las Quaymas. Como ya todos saben, las Quaymas son las mujeres, por así decirlo, posesivas, que nunca dejan a su hombre en paz. Y en algunos casos, las Quaymas se le dicen sometidos. ¿Qué es lo que me refiero a hombre sometido? Bueno, de que se deja someter de su Quayma. Bueno, que si yo tuviera una Quayma así de asesina, trataría de no dejármela aplicar. ¿Cómo lo veremos en el ejemplo a continuación? Bueno, amor, ya me voy de fiesta. Mira, ¿dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? ¿Tú te quedas aquí lavando los platos? No, no, es que yo quería ir a la fiesta. ¿Qué es esa cámara? ¿Qué es esa cámara? ¿Para esa broma? No, no, es que la cámara no para. ¿Para esa broma? ¿Para esa broma? Pero... ¡Apágame! Existen muchos tipos de Quayma. Estos pueden ser bastante variados. ¿Cómo lo es la Quayma común? La Quayma común, ¿cómo lo es la Quayma común? La Quayma común, esta vive tranquilamente, pacíficamente, solo, con la condición de que nunca le toquen el novio, que nunca mencionen el nombre del novio y que nunca lo miren. ¿Cómo así? Ey, guapo, detente ahí. Oye, estás haciendo pesa, viene. Mira, carajita, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Quítame esa cámara. Otro de los tipos de Quayma es la Quayma artista, que es la que monta un show en plena calle, lanzándole el grito a su hombre, sin importar quién pase por la carretera, la acera, no importa que los policías pasen y la vean con cara de WTF. Y que monta un show en todos lados, sea restaurantes, en una boda, en la fiesta del hermano de tu vecino, que no le da pena absolutamente nada y se la trata de tirar de víctima también. Ajá, como el ejemplo a continuación. Mira tú, chico, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no viniera a la discoteca. ¿Qué está mirando ustedes? Mira, por favor. Esta es una muy peculiar, ya que se titula Quayma camuflajeada. ¿Qué es la Quayma camuflajeada? Es aquella de la que tú la ves y dices: Es ella. Y lo que dice en realidad el concepto es que la Quayma camuflajeada es aquella que lo parece y lo es. ¿Cómo así? Chamo, es Isabel. ¿Dónde? Esa es Isabel.
otra cuaima que, por así decirlo, un tanto graciosa, es la cuaima cibernauta, que es la que te stalkea por Messenger, Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter, y también te revisa el historial de la computadora. Cuidado con la porno. Exactamente así. ¡Raúl! ¿Qué? ¿Qué tal es Stephanie? Es mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Y por qué aparece en una foto contigo? Porque yo la quiero. Ah, la quiero. Bueno, andate con ella. Pero, la cosa no es así. Otra cuaima muy interesante es la cuaima light. No es muy cuaima, pero igual está pendiente de su pareja. Digámoslo así como el ejemplo a continuación. Hey, pareja, ¿dónde vas tú? Voy a salir con unos amigos. ¿Con unos amigos? Sí. Ah, bueno, dale. Ya. Aló, Betania. ¿Betania, perdón? ¿Para cuál? La siguiente es la que todos conocemos como la cuaima telefónica. Esta se encarga de atender todas las llamadas del novio o inclusive ignorar todas las llamadas del novio, ya que revisa tu teléfono, revisa todos los mensajes, revisa todos los WhatsApp, revisa todo, exactamente todo lo que hay en tu teléfono. Y después, para formarte el grandísimo peo en tu casa y de manera que no puedas defenderte puesto que tiene las pruebas de tu teléfono. Algo así como esto. Amor, ¿no viste mi teléfono? No, yo no lo he visto. Ah, ok. Amor, ¿quién es esta Roberta? Ella es mi tía. ¿Y esta Sofía? Mi prima. ¿Y esta Martelena? Una compañera de... Ay, Dios, espérate, que está llamando. Aló, Martelena. Sí, ella habla. No. No, él está dormido. Él está dormido, sí. Sí, chavo. ¿Pero por qué le dijiste eso? Es que esa chama me está diciendo que ella a ti te quiere, ¿cómo es eso? ¿Sabes quién es ella? ¿Quién? Mi hermana. Ajá. ¿Sabes qué? Mejor dame el teléfono y vete a tu casa. Ay, anda, vete tú para lavar los platos, anda a lavar los platos. No, también está la cuaima sexy o bicha. Es muy molesta entre su especie para que utiliza sus atributos para controlar a su pareja. Y que... También trata de quitar de... y se encarga de molestar a los hombres. Que también trata de quitarle a las otras cuaimas su pareja. Como lo veremos en el ejemplo a continuación. Epa, ¿qué estás revisándome ahí? Ah, yo que vi que me llegó una notificación aquí que a Raúl le gusta la foto de Stephanie Cascarán. ¿Qué es eso? ¿Es porque la tiene grande? Yo la tengo más grande, oye. Yo la tengo mucho más grande. ¿Y esto no te gusta? ¿Pero qué estás haciendo? Estás hablando como una loca. No, yo mejor me voy con la novia de José. Me va a dejar, pero... ¡Ah! La siguiente es la cuaima casera. Esta se encarga de darte un montón de obligaciones para que las hagas, para lograr mantenerte el tiempo necesario en la casa. Te pregunta cosas como, ¿te cuentan los hijos? ¿Puedes lavar un plato? Algo como así. Chao, amor, yo me voy con la fiesta, chao. Espera, ¿a dónde vas tú? Ve a la cocina y lava los platos, cochino. Dios mío. Tierra. Espera, ¿dónde vas tú? ¿No acomodaste la silla? Ve a arreglar los muebles. ¿Por qué hago esto? Dale, bebé. Espera. Para finalizar, los tipos de cuaimas, esta cuaima es muy interesante porque... al parecer es muy inteligente. Se llama cuaima analítica. Analiza a su pareja, a sus amigos, a su familia, a todas las personas alrededor de su pareja, absolutamente todo, hasta el perro, el gato, el vecino, la vecina, la prima, todo lo que esté alrededor de su novio. Y hace lo que sea para corregir las malas influencias que afectan a su novio. Como lo veremos en ejemplo a continuación. Intentaré que se la deje de pasar tanto con Wilkeman y Joniker. Y voy a borrar sus amigos en Facebook. También tengo que hacer que se afeite la barba. Y tengo que hacer que tenga buena postura. Porque de verdad no me gustan las amistades que son quien el ata. Y así va a tener más tiempo para mí. Pero también tengo que tirar el pollito para que se meta a un gimnasio. Porque está muy flaco. Wow.
Bueno chicos, este ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Darle gorditos arriba si te gustó el video. Comenta en la caja de comentarios de acá abajo qué parte te gustó y qué otro tema quieres que hablemos en el siguiente video. Comparte el video en tus redes sociales para hacernos crecer. Nosotros te lo agradecemos un montón. También queremos mandarle un saludo a nuestros amigos. Quiero mandarle un saludo a Nerena Pérez, a... ¿cómo será? Avi Rojas, Brian Jiménez, Ashley Parra, Pamela. Corta esa parte. A mi amiga Ashley Parra y... Y a mi amigo Yeyel Tona. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mis compañeros de... Bueno, yo quiero mandar un saludo principalmente a Laura Castro, a Karen Mendoza, a Rubén y Belén García Sarmiento, a... A Oscar Petersen, a Paola... Paola, olvidé tu nombre, pero tú sabes que eres tú. A Luisa Torrealba, a Edison Rodríguez, a ti, principalmente a ti, el que está viendo este video. A ti, te mando un saludo a ti. Si quieres un saludo, visita nuestra página de Facebook. Deja un comentario o una recomendación de lo que... o una recomendación del próximo video. Bueno, esto ha sido todo el poder de... Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por vernos. Hasta la próxima.